Recording in progress. Bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista con el doctor Aurelio Mejía de Colombia, hipnoterapeuta con más de 30 años de experiencia, quizás más, yo creo, en miles de cosas y las terapias, obviamente. Y la verdad que es un honor para mí estar en esta oportunidad entrevistando a uno de mis profesores y a un gran maestro también de muchas personas a lo largo de todo el mundo, porque él hace clases no solamente en Colombia, sino que en distintos países. Hoy día viene llegando, ayer llegó desde España, que estuvo realizando su último curso. Para los que no me conocen, mi nombre es Rosy Carolina Escobar, soy chilena, hipnoterapeuta y creadora del Congreso Virtual Un Mundo de Terapias, y terapeuta holística también. Profe, ¿cómo está? ¡Qué gusto saludarlo! Muy bien, muchas gracias. ¿Hice bien la presentación o estuvo ahí nomás? No, no, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Claro, a lo mejor son muchos más años de experiencia, tal vez hasta le quité años, no sé. Yo sé que tiene muchos, muchos años de experiencia. Profesor, es un gusto tenerlo aquí en esta ocasión. Vamos a subir esta entrevista porque Instagram a mí también en algún minuto me la había ganado, así que no se preocupe por eso. Sí, no pude. Batallé un rato, pero no pude. No hay problema. Profe, ¿cómo estuvo el curso en España? Cuéntenos un poquito acerca de esa experiencia, qué vivencias se tuvieron, porque yo sé que cada grupo tiene una energía especial. Sí, el curso en Madrid estuvo muy bien porque lo dicté yo con la técnica que ya traemos. Ajá. El curso en Barcelona era un experimento que estábamos haciendo dos colegas de dos métodos muy distintos. Ajá, qué interesante. El método de mi colega es un método clásico, impositivo, académico. Ajá. Y yo voy por otro estilo distinto. Pero okay, se hizo el ensayo. Repetible, ajá, yo no lo haría. No lo repetiría. Okay, ajá. Pero pienso que a los discípulos, en el caso mío, les dejé toda la información que no pude compartir en presencial porque el tiempo era compartido. Mi colega con su método ajá, y el tiempo que a mí me correspondía con mi método. Lógico, claro, más difícil. Ellos, los discípulos, recibieron la mitad del tiempo mi enseñanza, pero igual les dejé el libro, igual les dejé una memoria, esas que llaman pendrive, USB, con toda la información del curso. Por lo tanto, si aprovechan esa información y no la guardan, porque yo sé que muchas personas se vuelven como adictas a los cursos, pero al final no revisan la información que reciben. Claro. Pueden aprovechar. Bueno, el profesor Aurelio, hay que destacar que algo que yo señalé en el vivo mientras estaba ahí compartiendo un poquito con la gente, yo les decía, el profe es de los que entregan todo. O sea, él no se guarda información, entrega un pendrive con cientos de tantos casos, información, temas para estudiar, ¿cierto? Y sus testimonios que son increíbles. Y les contaba también a la gente, profe, que usted tiene más de 5.000 casos de estudio en YouTube, y la verdad que el profe ahí nos sacamos el sombrero todos los jóvenes, porque se convirtió en youtuber hace pero muchos años atrás, cuando estaba recién este tema, y él se atrevió, y la verdad que eso es increíble y fascinante, porque los alumnos pueden ir, repasar, aprender y ver la cantidad de casos de estudio, pero hay cientos más que no están ahí. Una de esas soy yo. Cuéntenos un poco, profe, de eso. ¿Cómo fue este mundo de ingresar a las redes sociales, de ingresar a YouTube cuando nadie se atrevía a hacerlo? Sí, tú has dicho lo cierto. Era impensable hace 20 años publicar en YouTube sesiones completas, terapias. Ajá. Claro. Uno, se necesitaba la autorización del consultante o paciente. Y muchos no estaban dispuestos a exponer su privacidad. Segundo, estaban las academias, estaban los psicólogos
de carrera que se les paraban los pelos de punta y decían, ¿cómo se atreve? Ah, no es que yo me atrevo porque no soy psicólogo, yo no he hecho ningún juramento en ninguna facultad. Por lo tanto, si la persona me autoriza, ¿qué problema tengo yo en divulgarlo? Claro. En cierto momento, cuando ya tenía, yo creo que 68 mil seguidores y 3.800 videos, a alguno no le gustó y me imagino que dijo algo en YouTube y me cerraron el canal. Me tocó volver a empezar de cero. Afortunadamente tuve el apoyo de colegas que me ayudaron bastante. Uno de ellos, Calogero Grifasi, italiano. Y ahí estoy otra vez. Ya van más de 5.000 videos compartidos y 48.000 seguidores. Claro, una cantidad de información y unos casos que son realmente impresionantes y de la... A mí algo que, y esto lo comparto con la gente, algo que me llamó mucho la atención primero, esa generosidad, porque no cualquiera se atreve a mostrarse, porque es mostrar al público mis aciertos, pero también mis errores, ¿cierto? Y hay que tener esa capacidad de decir, acá me muestro tal cual soy. Pero por otro lado, era el hecho de conocer casos de sanación que fueron increíbles, que eso yo lo vi cuando hice el curso con usted y nos mostraba también la cantidad de personas que sanaban y nosotros lo vivimos en carne propia, o sea, experimentamos cosas muy potentes en ese proceso de aprendizaje. Cuéntenos, doctor, ¿cuál ha sido para usted uno de los tantos miles de casos impactantes que ha tenido que vivir, que experimentar? A ver, encontrar ahora así como rápido entre más de 10.000 casos o 15.000, ya ni sé cuántos porque compartidos hay más de 5.000. ¿Cuál ha sido el más impresionante? Es difícil, pero uno fue el de un supuesto empleado doméstico de la familia real en Egipto, que supuestamente habló en ese dialecto o lenguaje, dibujó, expuso sus experiencias con los seres extraterrestres, reales o no, no hay manera de probarlo. Pero cuando ese video fue publicado, se pusieron después en contacto conmigo dos arqueólogos de Egipto. Uno de ellos me dijo, lo que esta persona dijo ya nosotros lo intuíamos. Los fonemas como los pronunció, ya nosotros pensamos que es así. Lo invito a que venga a mi casa. Yo estoy viviendo en Luxor y como arqueólogo que soy, yo tengo permiso de entrar a las pirámides a zonas que no entra el público. Yo entraría con usted. Lo invito y se aloje en mi casa. Al final no le hice caso. Después otro arqueólogo también de Egipto me escribió en términos similares. Por lo tanto, yo pienso que esa fue una regresión interesante. Otra, que fue de las iniciales, esta persona estaba anoréxica, no podía caminar, la tenían que llevar cargada de un lugar a otro. En la sesión, sanó, perdonó. Y se levantó de la silla caminando, emocionada. Subía y bajaba las escalas de mi oficina. Otra, una persona en Barcelona llevaba 10 años en silla de ruedas sin poder caminar. El motivo, rabia, rencores. Perdonó y magia. Se levantó en plena sesión, que fue en un curso, caminando. Su hijo no la había visto caminar nunca, porque ella llevaba 10 años así y su hijo casualmente tenía 10 años de edad. No lo podía creer cuando la mamá salió del salón por sus propios pies. Y así por ese estilo, otras personas que tenían dificultad para ver. Pasa el proceso. ¡Wow! Ellas mismas sorprendidas de darse cuenta que estaban leyendo sin gafas. Entonces, no estoy con esto diciendo que la hipnosis es la panacea, que todo lo cura, que es para lo que sea, no.
Es una herramienta más de la psicología y es muy poderosa. Porque igual, como la mente puede enfermar cuando yo me creo que me voy a informar de los males que están en el barrio, también si yo me creo que puedo sanar, es posible que sane. Entonces, son muchos los casos que pueden sí, mirar sí. en internet. Busquen Aurelio Mejía, testimonio. Ajá, sí. Yo recuerdo ese caso que nos mostró cuando la señora llora y sale caminando y es impresionante como, claro, o sea, está el testimonio de ella, está grabado, está toda la información y yo doy fe que es así porque nosotros vivimos experiencias muy potentes dentro del curso y eso se agradece enormemente. Se agradece la práctica porque yo he hecho cursos, varios cursos y no todos tienen práctica desde el día uno. Nosotros día uno ya estábamos practicando en la tardecita, ¿cierto? Y todos los días prácticas, prácticas, prácticas. Así que sé que los que viven la experiencia completa con el doctor Aurelio van a ir a los leones, van a ir a practicar, van a ir a experimentar, van a ir a vivir muchas experiencias sanadoras. Doctor, una de las cosas que siempre la gente comenta, que de hecho hace poco estuve en una sesión de hipnosis con una persona y uno de los grandes miedos es que van a perder su voluntad. Que van a perder, que casi que se van a morir, se les va a cortar el cordón de plata, se van a quedar en otra vida y van a salir volando por el techo. Sí, eso es cierto, y a esas personas yo les aconsejo que cuando se enfermen nunca vayan a un hospital, porque allí les pueden aplicar anestesia total y quedan a merced del cirujano y se pueden morir. Y de hecho muchas personas se han muerto en el quirófano, por lo tanto mi consejo es nunca vayan a hospitales, nunca se deben aplicar anestesia total. Y yo pregunto, ¿sí será que ese consejo que estoy dando es correcto? No, usted y yo sabemos que no es correcto. Uno debe buscar por todos los medios la salud, el bienestar. Y si la hipnosis ofrece una alternativa, pues se supone que el hipnoterapeuta al que está accediendo es de confianza. Además, ese es un mito pensar que el hipnoterapeuta puede hacer en contra de la voluntad del consultante las cosas. No, el consultante es consciente y no permite que eso suceda. ¿Que se puede morir? Sí, igual se puede morir cuando se acostó a dormir. Varias personas se han muerto, se acostaron a dormir aliviadas y nunca más se levantaron. Exacto. Uno de ellos fue un señor Elorriaga de Bilbao, España, que yo atendí y a los 6 días se fue a dormir después de tener una reunión con su familia y nunca despertó. A los 6 días. Total que eso de que no se hagan esto, porque no se dan cuenta de lo que está sucediendo, está en un trance profundo y usted qué sabe qué va a decir. Sí, eso es cierto, pero depende de lo que esté buscando. Si está haciendo esto por curiosidad, no lo haga. Exacto, exacto. Sí, eso es una condición muy importante para ir a terapia, que siempre hay que ir no por querer saber, no por la curiosidad de que, ay, quiero saber si yo fui una, qué sé yo, reina egipcia, porque eso está como muy cierto desde la información. Perdón, que voy a cerrar acá la página porque está sonando el cosito de WhatsApp, WhatsApp web que está sonando. Entonces está mucho esa curiosidad de querer saber qué fui en mi vida anterior, pero la verdad que ir a una hipnosis es para sanar y para avanzar y para evolucionar y sacar algún tipo de bloqueo. Entonces siempre se recomienda vaya con algo a resolver, no por curiosear. ¿Qué le recomienda usted a sus alumnos ahí cuando están recién formándose? Porque le van a llegar mucha gente diciendo, quiero saber si fui la Listo. Reina tanto. Perfecto. Vea, este tema es sumamente complejo y se presta para especular. Ahora hablemos de qué es la vida. Y empecemos por la parte más pequeña conocida, la célula.
Nosotros tenemos millones de células en nuestro cuerpo, que son seres vivos. Busca el alimento cuando tienen hambre. Si presienten un peligro, esas células tratan de escapar. Por lo tanto, yo soy el que habla la sumatoria de infinidad enorme de vidas celulares. Si vamos a hablar de alma o principio vital, soy la sumatoria de infinidad de almas o principios vitales celulares. Uno. Dos. Vidas pasadas. ¿A qué me refiero? Vidas de cuerpos. Asumiendo que la reencarnación es cierta y de que uno cambia de cuerpos en vidas sucesivas, de hombre, de mujer o de extraterrestre. Quiere decir que hay un principio que perdura, el principio vital, llámelo alma o espíritu. Por lo tanto, el espíritu tiene una sola vida, no cambia de vidas. Por lo tanto, la vida es una, la del espíritu. Por lo tanto, yo no he tenido otras vidas. He sido siempre el mismo con distintos ropajes o cuerpos. Pero la cosa es más compleja, va más allá. Si en vidas anteriores yo he tenido unos parientes, he tenido unos jefes, he tenido subalternos, y las vidas cambian, entonces también cambian los parientes, cambian los jefes, cambian los subalternos. Y cuando voy a hablar de mi abuelo, asumiendo que es cierto la reencarnación, ¿de cuál abuelo voy a hablar si teóricamente he tenido cientos o miles de abuelos, dependiendo de los cientos o miles de vidas que he tenido? Conclusión, la vida no es fácil. No se resume tan fácil como decir la reencarnación. He tenido vida de hombre, de mujer. Y voy a hablar con mi abuelo, que se murió la semana pasada. Sí, desde el punto de vista terapia, el efecto sanador, esa supuesta comunicación con el abuelo que murió hace un mes, sí es válido, tiene mucho poder terapéutico. Pero si vamos a lo que acabo de decir, de que hemos tenido infinidad de abuelos, infinidad de primos, infinidad de tíos, ¿con cuál me estoy comunicando? Pero vamos más allá porque tú preguntaste, ¿y qué le aconsejas a tus discípulos? Uno, que no crean todo lo que escuchan en una terapia hipnótica, regresiva. Mucho es fantasía, mucho es ilusión, creación imaginaria del sujeto. Si tiene valor terapéutico, maravilloso. Si no lo Claro. tiene, si solamente usted va a explorar por curiosidad, déjelo que siga su marcha. No lo crea. ¿Qué es lo realmente importante? La caridad y la compasión. Así usted no crea en vidas anteriores. Así ni siquiera usted crea en esta vida. Practique la caridad. Así no haya más vidas. Vive esta vida como si fuera la primera y la última. Y viva la compasión. Y tenga compasión de los demás. Entonces, ese es el consejo. No crean todo lo que escuchen y procuren practicar la caridad y la compasión. Maravilloso. Doctor, usted cuando comenzó a hacer hipnosis, ¿cierto? Que imagínese que hoy día a muchos hipnoterapeutas jóvenes les cuesta un poco ser aceptados. Me imagino que en su tiempo, cuando usted recién partió con todo esto, tiene que haber tenido también una ola, a lo mejor, de personas criticando, y yo diría que incluso a lo mejor hasta de la familia cuestionando qué está haciendo, en qué minuto se le salió un tornillo Sí, a mi hijo, a mi hermano. tú lo has Cuéntenos un dicho. poquito. No olas, tsunamis. Cuando yo comencé Tsunami. hace
30 años. Eran tsunamis, porque de esto se Cuéntenos un hablaba poquito poco. de eso. Ajá. Y entonces teníamos, uno, el gremio médico, el gremio de psicólogos. Dos, los curas y pastores. Claro. Tres, los que decían yo no creo en nada. Cuatro, lo que tú decías, ¿en qué momento se le aflojó el tornillo? Pero ya hoy, en vista de los resultados, por el lado de mi familia, yo pienso que todos cambiaron de parecer. Y por el lado del público general, cada día creen más. Pero les repito, esto no es para probar que la reencarnación es cierta. Esto no es para que cambien de religión. De hecho, en el caso mío, soy ateo. Gracias a Dios. Yo no sé si depende del dios, porque hay muchos dioses. Okay. Pero vive desde los principios universales, porque hoy día precisamente conversábamos eso con un joven que me decía, yo no creo en nada, pero él vive a Dios, lo vive a diario, porque es una persona muy noble, muy buena. Y Aurelio Mejía es eso, es esa esencia divina, pero que entrega, da, entrega, no anda pensando en a quién voy a dañar, a quién voy a. Al fin y al cabo, yo creo que el ir avanzando, evolucionando y tomando conciencia hace ser parte de ese todo. Lo veo así. Sí, podemos hacer la analogía con un fabricante de bisturís. Y hace miles y miles de bisturí cada mes. Y alguien podrá decir, oiga, usted está generando karma. Usted no se imagina cuántos están asaltando y cuántos están matando con ese bisturí que está haciendo y que está vendiendo en las tiendas. Usted viene a cerrar esa fábrica de bisturís. Muy bien. Y yo pregunto, ¿y en los hospitales para qué utilizan el bisturí? No es para salvar vidas, no es para mejorar la salud. Cada cual utilice el bisturí como él considera. Igual podrían decir, usted está enseñando hipnosis a mucha gente y usted no sabe de esas personas para qué la están utilizando. Ya eso es en la conciencia de cada uno, el que decide si la sigue utilizando, pero le repito, la hipnosis para hacer el mal, sumamente difícil. Ya lo dije, ¿por qué? Porque la persona que está en trance hipnótico no está inconsciente y no hace cosas en contra de su voluntad. Claro, exactamente, así es. Doctor, estamos en una época o en unos tiempos, ¿cierto?, donde la humanidad ha ido cambiando. Y Aurelio Mejía es una persona que ha ido viendo esos distintos procesos de cómo ha ido cambiando la gente, el sistema económico, político. ¿Qué quisiera decirle a las generaciones futuras, a las generaciones venideras, con toda la experiencia que usted tiene y ese amor grande por compartir también su sabiduría? Mira, empecemos por analizar las generaciones antiguas, bien antiguas. El hombre ha sido lobo para el hombre. Incluso ha llegado a ser antropófago. Aurelio, ¿y eso ha cambiado? No, lo que han cambiado son las armas. Antes era una honda. David mató a Goliat con una piedra. Después pasaron a las lanzas, las flechas, los arcos. Después pasaron a los fusiles. Ahora ya estamos en los cohetes. Y se da uno cuenta que el ser humano no ha cambiado. Sigue matando a personas que ni siquiera conoce. Las guerras. Entonces, ojalá las generaciones venideras aprendan la lección y acaben con las guerras, acaben con las armas, aprendan a convivir, practiquen la caridad y la compasión. Si practican eso, ¿qué guerras van a haber? Si practican eso, ¿qué egoísmo?
Va a haber. Si practican eso, ¿qué maldad va a haber? Pero yo pienso que la humanidad todavía se demora para cambiar. Unas encarnaciones más. Unas cuantas encarnaciones más. Unas cuantas, unas millones de encarnaciones más al paso que vemos, porque miramos desde la antigüedad hasta ahora la evolución positiva y ha sido muy poquita. Han Sí. utilizado la tecnología no para sembrar más, para compartir más el alimento, para mejorar las aguas, no. Han utilizado la tecnología para fabricar armas, para contaminar los mares, el aire. Claro. Ahí nos queda solamente ir nosotros, cada uno, haciendo nuestros procesos de tomas de conciencia. Sí. Sí. Desde una parte ética, profesor, ¿qué le recomendaría también a los alumnos? Porque hoy día existe pero infinidad de escuelas de terapeutas y de que todos los días es como una fábrica de terapeutas holísticos, ¿cierto? Cursos por doquier, hipnosis por doquier también, y todas las disciplinas, porque la verdad que todas las disciplinas están saliendo, las disciplinas holísticas, muy rápido. Y ahí hay un tema que tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Con lo que nosotros vamos a entregar. ¿Qué les recomendaría también desde un tema ético? Sí, en las hipnosis es muy fácil sembrar en el sujeto falsos recuerdos. Es muy fácil sembrar falsas ideas. Por lo tanto, hay que procurar ser un poquito responsable y no ir a sembrar enemistad del sujeto con otros sutanos o perencejos. No. En lo posible procurar la comprensión, la tolerancia. Y procurar evitar el trance hipnótico para ir a explorar la historia con las regresiones. Porque, repito, mucho de lo que el paciente dice es imaginativo. Y no crean cuando el sujeto en hipnosis actúa como intermediario, como medio no canal de supuestas energías angélicas y se comunica el mismo Jesús o el mismo Gautama Siddhartha y les da mensajes. No, no crean eso. Porque puede tener algo de validez, pero es posible que mucho no lo sea. Aurelio, ¿y cómo filtramos, cómo separamos? El mismo Jesús lo dijo, por los frutos se conoce el árbol. Miren a ver qué está diciendo ese sujeto. Tome lo positivo, lo que le sirva para cambiar, y lo otro deséchelo. No están dispuestos a creer cuánto tontería se dice por allí, en trances hipnóticos. Utilícelo como herramienta psicológica, como herramienta de cambio positivo. Sí, maravilloso. Profesor, y bueno, ¿cuáles serían los beneficios? Ahora ya yéndonos a parte más técnica, ¿cierto? La gente siempre dice ya, los que no conocen, los que no saben, ¿cierto? Van a decir, ¿y para qué me puede ayudar o en qué? En temas que a lo mejor personas que desconocen totalmente ni siquiera se imaginan que la hipnosis les puede ayudar. Sí, mi abuelo decía, si sigues pensando como has venido pensando, el resultado será el mismo. Si quieres cambiar resultados, tienes que cambiar pensamientos. La hipnosis terapéutica les ayuda a cambiar la manera de pensar, a mirar las situaciones desde otra óptica, desde otro ángulo. Y se producen también sanaciones a nivel somático, porque muchas de las dolencias, de las enfermedades son psicosomáticas. Si cambias la psico, en este caso el pensamiento, cambia también la respuesta somática, en este caso el cuerpo.
Por lo tanto, podríamos acudir a una hipnosis ante cualquier tipo de patología, dolencia física o cualquier tipo de problemática a nivel físico, emocional y mental, ¿cierto? Sí, a las que la medicina tradicional no les ha encontrado solución por los métodos convencionales. Claro, Entonces, claro. la psicología nos da una alternativa más con la hipnosis terapéutica. No se debe descartar ningún remedio. Si tú vas a una botica, si vas a una farmacia, vas a encontrar en la estantería cantidad de cajitas y frasquitos para la gripe, cantidad de frasquitos y cajitas para el dolor de cabeza. Observen que no descartan a ninguno. Exacto. Profe, cuéntenos un poquito acerca de su libro, porque usted lleva años ahí actualizando el libro y todos los años va incorporando cositas nuevas, ¿cierto? Usted crea un método propio y además esto lo plasma en su libro y donde se enseña desde la historia hasta la metodología y el paso a paso. Cuéntele un poquito a la gente y también los que quieran adquirir el libro, ¿qué pueden hacer? Sí. Yo tengo más de 40 libros de electrónica, de computadores, de experimentos de ciencias. Pero en el libro de hipnosis, yo resolví no hacer libros nuevos cada año, cada 2 años. Me tocaría repetir parte del libro anterior. Y al final no prestaría un servicio a los lectores con eso. ¿Por qué? El libro de electrónica, sí, yo saqué 40 ediciones diferentes. Y ya en la edición 40ava, ahí terminé. Ya no tenía tiempo de más. El libro de ciencias y experimentos que lo llamé hobby, saqué 4 ediciones y ahí terminé porque ya en internet encuentran todo eso. El libro de hipnosis, tú lo has dicho, cuando yo comencé hace muchos años, lo hice por el método clásico, por el método magistral, Freud, Jung. Y muchos otros que no he dado a mencionar. Erickson. Milton Erickson. Pero me fui dando cuenta poco a poco que había algunas cositas que se podían cambiar para mejorar, en especial reducir el tiempo de inducción hipnótica, que clásicamente era de 20-25 minutos. Ahí muchas veces se dormían los que venían cansados a sesión. Sí, y hasta yo me dormía. No voy a negar que si mira algunos videos de esos primeros, me van a ver a mí cabecear. Y a lo mejor el sujeto abría los ojos y veía que yo estaba cabeceando. Don Aurelio, usted se durmió. No, 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 no. Lo que estoy es haciendo una introspección conectativa con tu Con tu halo alma. energético. No, mentiras, me estaba quedando dormido. Porque eso cansaba. Claro. No, ya hoy en día yo pienso que ese tiempo de 20-25 minutos se ha reducido a 2. Ábrele, ¿qué ventajas tiene? Que puedo dedicar más tiempo a lo que es la terapia propiamente dicho. Claro. Y se pasó de una hipnosis que era impositiva, la hipnosis clásica convencional, a una hipnosis que era una hipnosis de mandatos. Fue reducida a una hipnosis conversacional, donde el paciente participa de su sanación y es más duradero el resultado. Claro, exacto. Y mi libro lo encuentra en internet, lo pueden descargar en muchas partes gratuitamente, tú se lo puedes enviar en algunos. Perfecto. Total que, como tú decías, mi libro no tiene misterios ni tiene nada oculto. Yo le voy agregando cada que puedo los cambios pertinentes a lo que he ido aprendiendo en cada curso
o a veces con el Ajá. mismo consultante. Digo, no, wow, esto hay que poner en la próxima versión. Entonces lo voy agregando en la versión PDF. Y de vez en cuando Ajá. ya saco una edición impresa cuando los cambios lo ameritan. Exacto. Exacto, doctor. Bueno, ¿y cuándo se vienen próximos cursos del doctor Aurelio? Porque yo me imagino que hay mucha gente que va a ver la entrevista y va a decir, ah, yo quiero aprender, quiero conocer y quiero conocer al doctor. Este año, no recuerdo si es agosto o septiembre, tendremos curso presencial en Lima, Perú. Pueden Qué bien. consultar con Gloria Cosío o en cada Ajá. video, si hacen clic, si pican donde dice mostrar más, ahí están los Ajá. datos, los teléfonos de contacto. Perfecto. Y tendremos también un Perfecto. curso presencial antes de terminar el año en Medellín. Y los Okay, cursos del año perfecto. entrante todavía no lo hemos programado, pero los pondremos oportunamente en Facebook, en el famoso Instagram que no sé manejar. El profe me dice al comienzo, me enojé con Instagram. No, 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 me cae mal. Me cae mal, me cae mal. No tuvimos empatía. Tenía que haberle hecho una hipnosis a Sí. Instagram. A la cuenta de tres me abres todo y Sí, estoy sí, en sí, el sí. live. Prefiero Zoom, no prefiero Skype. Exacto. Bueno, entonces vamos a dejar invitada a la gente a participar en el curso presencial que va a realizar Aurelio Mejía en Perú, en Lima, doctor. Sí. En Lima, en agosto, vayan ya llamando pronto porque yo sé que los cupos se llenan muy, muy rápido y luego los que vienen a fines de año. La verdad que para mí es un honor, doctor, compartir este espacio. Me hace muy feliz. Voy a subir esto a Instagram y a YouTube. Y la verdad que invitar a la gente a que vivan la experiencia, todos los que están en su proceso de buscar qué terapia me puede ayudar. Y yo siempre digo que las dos terapias, hipnosis y terapia de vida pasada, que es dentro, la hipnosis abarca como líneas también desde la parte más clínica, igual, sacar el tema de tabaquismo, drogadicción y Sí. una serie de cosas más, ¿cierto? Que es muy potente y que siempre hay un antes y después y acelera los procesos. Eso me gustaría que lo refuerce, profe, también, porque tener una hipnosis o una terapia de vida pasada es como tener 10 sesiones de psicoterapia. Sí, con hipnosis sanadora, reprogramadora, terapéutica, clínica, como lo quieran llamar, se logran resultados sorprendentes. Sanaciones que por los métodos convencionales de psicología, psicoanálisis, demoran años. Aquí basta, en la mayoría de los casos, una sesión de máximo 2 horas. Claro. Que lo puedo demostrar en los muchos videos que he compartido en YouTube y que se pueden encontrar si buscan Aurelio Mejía testimonio. Ahí están los testimonios. Pero si miran Aurelio Mejía licor, Aurelio Mejía drogadicción, Aurelio Mejía dolor, Aurelio Sí. Mejía, van a encontrar cantidad. Exacto. Entonces, no estoy ofreciendo milagros, porque diría mentiras, pero sí estoy diciendo, los resultados están a la vista de la gente, están compartidos. Y esto no es un Exacto. invento mío, lo de la hipnosis. Esto lo tiene la humanidad desde la época de los egipcios, desde la época de las Exacto. tribus indígenas de Norteamérica. Es una herramienta, aprovéchenla, apréndanla. ¿Aurelio y qué necesita para aprenderla? Nada. De hecho, yo no soy ni psicólogo ni médico. Ya lo he dado a entender, yo soy ese electrónico. Yo trabajo con electrones. Exacto, así es. Probarlo, la invitación es probarlo, los que quieran ayudar y ayudar a muchas personas más, estudiarlo y entregar con tanta generosidad los conocimientos como lo hace el profesor, el doctor Aurelio. Y la verdad que, bueno, agradecer este tiempo, esta oportunidad,
su carisma, el profe siempre tiene una forma muy especial de hacer sus clases también, que se van a matar de la risa, van a disfrutar mucho porque él se tira al suelo y hace toda una Pantomimas. todas unas pantomimas y cosas, ¿cierto? Que la verdad es que se disfruta mucho y de esa cercanía también que tiene usted, que yo lo llamé, le dije, profe, hagamos un live ya, de inmediato. Venía cansado porque el profe llegó ayer de España y claro, bueno, haga sus cursos usted solito porque esa semana se vive a concho, intenso, intenso, intenso y es muy bonito el curso del profesor Aurelio. Así que a disfrutar, a aprender y le agradezco mucho este espacio. ¿Algún mensajito No, final que quiera dar? de pronto estamos dando la idea un poquito equivocada de que los cursos son solo conmigo. No, de hecho yo comparto cursos con mi colega italiano Domenico Leone Sí. o con Jader Núñez. Con Jader. Lo que Ajá. he dicho es que en España ahora compartí un curso con un colega que tiene un método bastante distinto al mío, diametralmente opuesto. Por lo Okay, tanto, no se entiendo. aprovechó el tiempo para aquellas personas que lo querían con mi método. Pero Claro, igual, yo claro. pienso que los asistentes tuvieron de las dos partes y les dije, si quieren mirar bien la parte mía, que no se puso a tiempo completo, les entregué una memoria USB con más de 28 gigas de información, de vídeos, de libros, de audios. Claro. Aprovéchenla, accedan, busquen en esa memoria que parece una caja de Pandora. Pandora es una historia de la mitología griega, donde había, no recuerdo si era Zeus el que tenía que sacar allí mucha información. Entonces ahí la tienen. Exacto, así, tal cual. Tal cual es el pendrive del profe. Es como para tener unos años más de estudio de profundización. Sí, es como si uno Exacto. fuera a un instituto a que le enseñen a aplicar inyecciones. Pero eso no quiere decir que le enseñaron a hacer tratamientos médicos, le enseñaron a aplicar inyecciones. Sí, yo sé que la inyección, la jeringa, es el medio para aplicar el medicamento apropiado según la condición crítica. Entonces, una cosa es aprender a aplicar inyecciones y otra cosa es aprender a hacer tratamientos clínicos, médicos, sanadores. Pues yo procuro en el Exacto. curso enseñarle aplicar la inyección, que es a enseñar a hacer la hipnosis. Pero procuro enseñarles y les doy en el libro cantidad de ejemplos para que hagan las terapias aplicando la hipnosis. La hipnosis en este Exacto. caso es el equivalente a la jeringa. No quiere decir que al hacer el curso ya terminaron y no tienen que estudiar nada más. No, ese es el comienzo. Exacto, es así, tal cual. Bueno, profesor, muchas, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por haberse dado este tiempito tan amablemente, por compartir conmigo su ex alumna y es un honor estar acá. Vamos a subir este videito, se lo voy a enviar también a usted para compartir con todos los colegas, amigos, con toda la gente que quiera aprender más acerca de la hipnosis. Y yo creo que viendo sus videos y su página web y su Instagram y todo, todo, todo donde usted comparte, van a ver una infinidad de información increíble. Así que nos vamos a despedir. Un Bueno. abracito grande. Yo voy a cortar acá la grabación. Ay, Recording gracias. stopped. Ok, ya ahí corté la grabación y le voy a decir que sonríe a la cámara, ahí mirando la camarita para sacar una fotito. Y ahí sí. Bueno, profe, me alegro mucho de verlo. Veo que está, pero impecable. No pasan los años por usted. ¿Llegó muy cansado de su viaje? Un poquito, sí, eso es cierto, y el cambio horario, que son 7 horas de diferencia, afecta un Claro. poquito ese lag, ese retraso, pero ya me estoy Ajá. adaptando. Qué Llegué. bueno. ¿Cuándo viene por Chile? Tenemos que programar eso el año entrante. El año entrante, sí. Acá estaría bueno que vinieran a darse una vueltecita. Bueno. Sí. Le da cariños a Jader, que tengo muy buen recuerdo ahí. A Jader, a Rocío, los tengo bien,
viene en mi mente. Muy bien. Vaya a descansar, un abracito grande. Y bueno, yo le cuento que estoy ahí full congresos virtuales, estoy haciendo muchos congresos, hice uno el año pasado, hice uno este año. Voy a seguir con eso y estudiando todavía hartas cositas ahí para perfeccionar, para ir profundizando. Y como terapeuta, usted sabe que uno no para de estudiar. Como terapeuta, como mecánico, como ingeniero Como químico, todo, claro, no podemos parar de exacto. estudiar, el conocimiento es inmenso. Exacto, sí, así es. Así que bueno, ahora vamos a subir las cositas y le mando, apenas termine, le mando por correíto la grabación también, ¿ya? Adiós, Besito, que esté hasta bien. luego, Chao, chao. gracias, chao.